La semana pasada tuvimos aquí la presentación de la obra de Salvemos Nuestra Vida, que dirige Claudia Quijas. Nos gustó mucho la obra, fue para el público de la primaria y kinder 3. Vienen muy bien preparados los actores, todos los elementos que trae la obra, las botargas, el coche, los semáforos, toda la escenografía está muy bien puesta. Los actores vienen muy preparados, lo toman muy en serio, es una obra infantil con mucho fondo y es un tema que nos importa muchísimo en Numen. Yo creo que los niños se llevaron un aprendizaje importante en el área de seguridad vial, que es el tema, ¿no?, del que trata la obra, y lo presentan de una forma muy didáctica, muy amena. Los niños estaban encantados, me gustó mucho que los hicieron participar, los pasan al frente en varias ocasiones. Y eso les gustó muchísimo a los niños. Y bueno, se les hizo unas encuestas a los niños y todos pusieron que estuvieron muy contentos con la obra. La obra dura alrededor de 45 minutos, pero se pasa volando. Entonces, yo la recomiendo muchísimo para todos los ámbitos escolares. Es una forma sencilla y fácil para que los niños aprendan ese tema tan complicado de seguridad vial, en que tienen que hablar con sus papás en este tema de prevención y de pequeñas cosas que ellos pueden tener de incidencia en casa para proteger a la familia. Entonces, pues nos gustó mucho la obra y nos dio muchísimo gusto. Fue un gusto recibir aquí la obra de La Aventura de Matías por Salvemos Nuestra Vida. Fue una experiencia importante para nuestros alumnos, sobre todo por el mensaje tan claro que manejan. Fue una obra divertida que dejó muchos puntos importantes en estos temas de conciencia. Recibimos muy buenos comentarios por parte de los alumnos, de los maestros, de todo el equipo de trabajo de Colegio Numen, porque realmente es una obra muy didáctica que deja muchos aprendizajes. Deseamos muchísima suerte, de verdad, que sea todo un éxito.